Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Es un canal dedicado al cuidado y el cultivo de las plantas de nuestro jardín. En el mismo veremos cómo abonar nuestras plantas, cómo multiplicarlas. Así que te presento en este video informativo la ficha de esta hermosa planta. Espero que te guste el video. Lysimachia congestiflora o monedita de flor amarilla. Es una planta de hojas verdes y perennes. La Lysimachia es una planta de climas templados, pero pierde las hojas en invierno. Esta planta es de las que se utiliza como alfombra para el jardín en jardineras cerradas. Las flores amarillas son hermosísimas. Pertenece a la familia Primulacea. Crece en los bordes de los bosques húmedos. Florece desde primavera hasta otoño. La Lysimachia se llena de numerosísimas flores de color amarillo oro. Le conocen como monedita de flor amarilla porque presenta flores con pétalos de un tono amarillo fuerte y manchas naranjas en la base. ¿Dónde la podemos ubicar? En el borde de un estanque, ya que esta se adapta bien a las condiciones de humedad. Por su porte tapizante, es excelente para sembrar como alfombra en una jardinera donde la planta, que ya esté establecida, sirva para eliminar las malezas. También la podemos colocar en macetas colgantes. Esta manera de flor acascada, dorada y con vistosas hojas, en las macetas colgantes lucirá muy bien. Pero el ambiente debe de ser a semisombra. Si es a pleno sol, entonces será en aquellos lugares donde el sol no es tan intenso, ya que de lo contrario podría quemar sus hojas. ¿Cómo se cultiva? En maceta su cultivo es fácil. Si le proporcionamos un buen drenaje y humedad, estaría genial. Obtendremos buenos resultados como planta ornamental. A la misma le gustan los suelos húmedos, con un buen contenido de materia orgánica, pero que la maceta no se encharque. Es preferible tener un terreno donde el pH esté entre ácido y neutro. Si tu suelo es muy arcilloso o arenoso, es conveniente que le agregues materia orgánica. ¿Cómo la vamos a propagar? Esta especie es muy fácil de multiplicar, especialmente por división de plantas, separando las plantas guías enraizadas directamente de la madre y sembrándola en el lugar indicado. Espero que esta hermosa planta Lysimachia te haya gustado y que la cultives igual que yo en tu jardín. Puedes ubicarla como planta de exterior en macetas o como plantas de interior en tu terraza o en jardín. Gracias por ver este video y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.